hijas estén protegidas, nada más. Es lo único que se pide. No tengo nada más que decir. Aquí en Muro y prácticamente los agresores siguen sueltos. Sí nos informaron que los iban a cambiar de sitio, pero no ha sido así. Y lo único que sí pedimos es que haya, en vez de invertir tanto dinero en cosas que no son útiles, si pudieran hacer más centros para estos chavales que sí realmente los necesitan. Muchas gracias, Pedro. De nada. Venga. Lo que estamos haciendo con esto es nuestra petición es intentar cambiar la ley. Buscando firmas, buscando firmas por todos los pueblos, a fin de que intentemos entre todos intentar cambiar la ley al menos, porque el ser menor no es la derecha a hacer lo que quiera. Entonces tiene la justicia por su mano. Ellos hacen lo que quieran, ellos pegan a quien quieran, ellos matan a quien quieran porque saben que están protegidos, que no van a hacer nada, no van a cumplir con nada. El hecho de haber ido el intento de violación y la violación aquí en Muro, a nuestros oídos han llegado que ha habido más de 87 violaciones aquí en la isla. Hacer lo que ellos quieran y no tendremos posibilidad ninguna de poder vivir en paz, porque la paz creo que es lo único que nos queda en este momento, y si no hacemos algo por ella, estaremos perdidos. Gracias a todos.